en Guerrero, en donde no se calman las cosas. 18 secuestrados, tengo entendido, mi querido Paco, mi querido Pepe, en Guerrero. ¿Qué es lo que saben de esta situación? Un Guerrero que ya de por sí estaba que ardía, y luego se viene el paso del huracán, y bueno, pues los reacomodos de los que tanto hemos estado hablando, Paco. Mira, Vicente, es bien interesante porque, bueno, hay que recordar, es parte de Totolapan, es parte de la tierra caliente, en este caso del estado de Guerrero, es parte de los problemas que tienen ahora, lo mismo en el Estado de México, es parte de las cuotas del narcotráfico, es parte del trabajo que tienen que hacer a las autoridades. El secuestro en esa zona de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo, que es un municipio fronterizo con Totolapan, tienen la presencia permanente de la familia michoacana y de otros grupos también, y el secuestro es parte de la extorsión, parte de las cuotas, parte del cobro de piso. Entonces necesitan poner una estrategia, no de algunos municipios del Estado de México, es una estrategia conjunta. Es una estrategia conjunta a la que urge la presencia de la Guardia Nacional permanente. Hay capos bien identificados, los hermanos Olascoaga, el Fish, el Fresa, identificados desde 2006, más o menos. Yo publiqué un libro en 2009, Tierra Narca, y ahí estaban ya. Si están bien documentados, están otros narcotraficantes también, pero es parte de eso, es parte de una problemática de que por décadas se desatendió la tierra caliente, la desatendieron. Mira, yo, el gobernador reciente de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, prácticamente le daba permiso a los narcos de actuar como se les pegara la gana. Evelyn Salgado recién acaba de llegar, así que la seguridad regional del Estado de México, de Michoacán, de Guerrero, en esa zona de la Tierra Caliente, pues siempre fue un caldo de cultivo que los gobernadores priistas o perredistas de Guerrero, el Estado de México y Michoacán, lo permitieron porque estaban coludidos, y parte de una policía que siempre recibió beneficios del narco. Hoy, con los cambios de gobierno, hay otras condiciones, pero se van a soltar. Y mira, en la medida que caminemos hacia las elecciones, va a haber más todavía, es parte también de un proyecto político y debemos entenderlo, sin que necesariamente quieran posiciones políticas los narcos, sino controlar a ciertas autoridades. Entonces sí urge que haya una estrategia para regionalizar a las policías del Estado de México, de Michoacán y de Guerrero, que se entienda que es un problema conjunto, que no es un problema de sellar la frontera del Estado de México, la de Guerrero, o la de Michoacán. Es un problema conjunto porque los gobernadores lo dejaron crecer porque se beneficiaban de eso. Así lo entendían. Así que este secuestro de 18 personas tiene que ver con todo eso, como está sucediendo. Es decir, no puede ser una casualidad lo del Estado de México con lo de San Miguel Totolapan. Así que tienen que actuar en una estrategia conjunta en los tres estados, Vicente.